¡Hostia! ¿Qué pasa? Buen timbre, ¿no? Mira qué chulo. Cuarto de estar con sofá bonito. Aquí tenemos todo lo necesario para poder cocinar las comiditas estos días. ¿Es la cocina del Bulli? Yes. Vale. Microondas, horno, batidora de mano, todos los utensilios, o sea que suficiente. Ahí es donde tenemos las cerras y gratos. Primera habitación. ¿Has encendido la luz? Vale. Sí, quiero encenderla. Súper sencillita, pero... Perfecta. Perfecta. Tenemos aquí el baño. No son de la verdad. Ducha, cositas. Súper. Súper guay. Y vamos para arriba. Y tenemos la otra estancia. Con estos jaleos. Y aquí. Cama individual. Cama doble. Me encanta, porque es súper tranquilo, sin problema, está siendo súper tranquilo. Pues ya estamos yendo para allí, ahora nos quedan 35 minutitos, más cruzar la frontera. Y iremos a hacernos el PCR con un poquito de tiempo, porque han dicho que hay unas pocas de colitas y de tráfico ahí de personas, y después pasaremos a la última comida, que como habéis visto, primero era un tupper, que era la comida más consistente. Ahora va a ser un bocadillo de jamón, que es lo que me apetece realmente, y tiene sal, lo cual ayuda también a reponer un poco esos minerales que vamos a perder, aparte de tomar las sales. Tomaremos el Nocram también. Hemos tomado por la mañana creatina, multivitamínico, multimineral y sinefrina, y nos meteremos también un poquito de carbohidrato, en plan mezcla de aminopectina, dextrosa y fructosa, para tenerlo en un bidón, y en otro bidón de agua tener agua normal y corriente, y ya está. En el próximo vídeo nos veremos allí cuando hayamos acabado. ¿Se podría decir que somos el equipo más preparado de la Esparta? Casi. Vale. Ya estamos yendo donde la PCR, obviamente iba a llover, ya no va a llover, con lo cual gorrita y crema, y vamos a hacer el PCR, luego registrarnos y a por ello, que ya es una horita y cuarto, ya toca darle. Y ahora, mirad, pechuga de pollo, arroz basmati, salsa y nada más para desayunar. Aquí nos hacemos el PCR, que te dan un código QR, y luego lo que tenemos que hacer es irnos a coger el dorsal y ya podremos ir a prepararnos para la carrera, que ya queda una horita y poco, realmente. Familia, dorsal 629-17-16. Gorrita, isotónico y agua normal y corriente, con los dos geles de tres. A por ello. ¡Vamos! ¡Una salida! ¡Cinco! ¡Cuatro!
cojudo. Ya estamos con la medallita. Hora y cuarto y poco más. Yo me había hecho 2 horas y cuarto, pero no, no sé contar. Y ya estamos, o sea que luego os digo el resultado exacto y oficial. Pero súper, 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 súper guay. Mirad, hemos pedido 4 hamburguesas para partirlas y para probar las 4. Ahí estarán cargadas. Aquí está Corbacho pensando cómo se va a comer la suya. Qué pintazo, pintazo. Raise your voice, raise your power, this is all I said.